Bueno, bienvenidos a nuestra audiencia nuevamente y quiero presentarles hoy al doctor Bruno Silva. Él es un experto en nutrición y acaba de darnos una ponencia aquí dentro de IPBS sobre nutrición de precisión en hembras. Y doctor, quiero primero darle la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y segundo, quiero hacerle una pregunta que más que una pregunta es un reto. Si quisiera que nuestra audiencia se llevara tres cosas que son importantes y fundamentales de la presentación que acaba de hacer, ¿cuáles serían? Bueno, antes más nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay tres puntos obviamente muy importantes a considerar. El primer punto es considerar que genéticamente, desde el punto de vista genético, las cerdas han cambiado. Entonces, las cerdas producen mucho más, las cerdas tienen requerimientos nutricionales distintos. Y obviamente una condición corporal que es mucho más dinámica desde el punto de vista de movilización, desde el punto de vista de metabolismo. Entonces el primer punto es comprender que las cerdas han cambiado. Y si cambiaron, necesitamos alimentar las cerdas pensando en este concepto, este nuevo concepto. Obviamente que lo segundo punto es que grande parte de las estrategias nutricionales que manejamos en las granjas, no son adecuadas para esas cerdas de alta productividad. Es decir, que la mayoría de las veces trabajamos pensando en promedios de granjas, de un grupo de cerdas, donde manejamos todas las cerdas de la misma manera, de la misma forma. Y obviamente que tenemos dispersiones, tenemos distintos requerimientos por partos, y bueno, al final empezamos a perder eficiencia, empezamos a tener problemas metabólicos, empezamos a tener problemas de mortalidad de cerdas. Entonces, son los primeros puntos. La cerda ha cambiado. Segundo, que lo que estamos haciendo hace 20 años no sirve más. Obviamente no sirve más considerando la dinámica. Y el tercer punto es que la herramienta que tenemos hoy para justamente lograr más productividad, permitir que la cerda se explote más el potencial de la cerda, es la nutrición de precisión. Es la implementación de la tecnología en el sistema de producción, donde se puede justamente ajustar los requerimientos día a día de la cerda en base en su capacidad real y no por un promedio de granja. Porque la verdad es que si hacemos nutrición por promedio, el resultado siempre va a ser promedio. Entonces, si queremos más dinámica, si queremos más eficiencia, si queremos sacar el potencial genético de nuestras cerdas, la nutrición de precisión, yo creo que es la herramienta que tenemos disponible para esto. Doctor, muchas gracias. Y ahorita escuchándolo, me voy a quedar con esa frase que acaba de decir, que si seguimos haciendo nutrición para cerdas en promedio, vamos a tener resultados en promedio. Creo que esa frase sintetiza Exactamente. todo. Pero de hecho, durante la presentación, y lo comentaba con mis compañeros con los que estábamos viendo la ponencia, me causaba un poco de curiosidad el tema de los costos. Porque cuando uno habla de nutrición de precisión, lo primero que piensa uno es el tema de los costos. Porque vimos unas mejoras que también me gustaría que me sintetizara un poco cuáles son esas mejoras que encontraron, pero ¿qué hay con el tema de costos? Vale, obviamente que con la nutrición de precisión permitimos que la cerda trabaje con más eficiencia. Es decir, que la cerda va a recibir la cantidad de nutrientes que necesita en el momento específico de la gestación. En ese sentido, tenemos una disminución de la excreción de nitrógeno, de fósforo, de componentes de proteína. Entonces, al final, la dieta te cuesta menos. La cerda come menos porque estás trabajando con precisión. Entonces, el costo de producción de esa cerda va a ser más bajo. Y además, si yo trabajo con más eficiencia y permito que la cerda logre las necesidades en el momento exacto, miramos que ha mejorado la productividad. Más lechones han sido totales, más lechones han sido vivos, más lechones destetados y al final más eficiencia en el índice de transformación maternal. Entonces está muy claro que la nutrición de precisión te permite mejorar la productividad, pero también la eficiencia económica del sistema, porque vas a disminuir las pérdidas de nutrientes. Hay un impacto del medio ambiente también, porque disminuye la carga de impacto sobre el medio ambiente, pero principalmente porque vas a formular con más precisión y a un costo mucho más bajo. Doctor Bruno, muchísimas gracias por el aporte y de verdad que creo que este tema da para mucho. Podríamos hacer mil preguntas más, pero creo que se ha sintetizado.
estado muy bien. No, bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Un placer.